Ay, se me cayó mi teléfono. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Ya son tardecitas. Hoy empecé el vlog tarde. Pues, hoy vamos a la iglesia. Así es de que me voy a apurar a hacer de comer. Como les digo, ya es tarde. Son las 4 de la tarde, de hecho, no, perdón, las 3, la Viria llegó de la escuela. Y apenas voy a hacer de comer. La Viria está aquí recogiendo los trastes, se va a echar un sueñito porque ella se para a las 6, amigos. Se para a las 6 de la mañana. Así es de que, como vamos a ir a la iglesia hoy, no te estoy grabando a ti, Viri, todavía. Todavía. Ya se para a las 6. Entonces ahorita le digo que se eche un sueñito para que, como nos vamos a ir a la iglesia y al culto es en la tarde. ¿Ya acabaste, Viri? Ok. El culto es en la tarde, así es de que quiero que se duerma un ratito para que aguante al ratito, porque pues luego sí da sueñito, como hay más que ella que se para bien temprano. Yo no me paro temprano, pues ustedes saben que yo no trabajo. Así de que yo me paro a la hora que me pega la gana. No tengo niño que me chille, ni esposo que me esté ahí pidiendo de comer, está trabajando. Pero sí, ahorita ya va a llegar de trabajar y ahorita sí ya me va a pedir de comer. Me acabo de echar un bañito para estar lista para el rato. Entonces, me voy a apurar. No voy a hacer nada laborioso. Es viernes. Javi y Viri quieren pizza, así es de que les voy a meter una pizza al horno. Es viernes y el puerco lo sabe. El puerco de Viri, Javi y Griselda Martínez. ¿Me da Viri? Entonces, voy a meter una pizza. Y a Rubén, ayer hizo una salsa súper, súper picosa. Entonces voy a hacer unos huevitos con frijoles y esa rica salsa. Esto va a ser hoy sencillito, nada de laborioso. Ya, Miguel, te puedes ir a dormir. Sí, qué coraje te da. Voy a echar una lavada. Como quiera la vida, yo puedo entrar, puedo salir, puedo hacer lo que yo quiera y el ruido no le molesta. Ella cayendo en cama, uff. Ella no se fija en esas pequeñeces. Tengo que sacar mi ropa para lavarla. Voy a sacar mi ropa y ahorita seguimos platicando, amigos. Pues ya se durmió la Viri. Ya cayó así, en 3 minutos. Voy a echar la lavada. Ay, está laqueada. La tengo que deslaquear. Mis arracadas me las regaló la Nani. Bueno, la Viri y la Nani. Entonces las quiero aprovechar. Ahorita usarlas porque pues, no son pues como que de oro, pero están bien bonitas. Me gustaron, me encantaron. Esas son las arracadas que a mí me gustan. Tiene tiempo que me quiero comprar unas de oro, pero la señora que vende oro no. No, ay, mi ropa. Voy a agachar. La señora que las vende no me las ha traído. Entonces, la nani y la Viri sabe que me gustan estas arracadas y sí, me las regalaron ayer y me gustaron mucho, me encantaron. Nada más que espero que no me duela el oído porque hasta eso soy delicada, pobre y delicada, porque luego me sale pus en esta oreja me sale pus por usar aretes de fantasía. Y pues bueno, ya les contaba. Me voy a apurar a echar esta lavada. Pura ropa casi oscura. Una que otra de color aquí va. Yankee Doodle went to
Estoy aquí preparando el huevito para ahorita ponerle la salsa. Lo hice en torta, así es de que. Nada más que de aquí le voy a sacar a Javi un pedacito. Se me hace que la pizza la voy a tener que dejar para mañana. Para mañana, sabadito, para en caso de que pues ya les dé hambre a los chiquillos, les meto mejor una pizza. Y mejor ahorita les voy a dar huevo. Huevito con frijoles. Como quiera, este huevito ya está listo. Y de aquí le saco a Javi. Ya nada más de aquí lo doy de comer a Rubén. Y como quiera, Rubén mañana no lleva lunch. Voy a ver qué tal me quedó de sal. Me quedó bien. ¿Tienes huevito? ¡Hi! ¿Tienes huevito? Uh-huh. Sácate la ketchup, pues, del closet. La ketchup. Y la... Sí, nada más la ketchup. ¿Para qué usaron este colador? Y me toca ahorita lavar los trastes. Javi ya tiene su huevito y le pone un montón de ketchup ahí. ¿Verdad, Javi? ¿Que te gusta el huevo con ketchup? ¡Ahora, poquito! Chiquillo. Vienes con mucha hambre tú. Siempre, siempre traes mucha hambre. Bueno, entonces ya tengo aquí la salsita. Le voy a echar la salsita al huevito. Ay, no lo puedo abrir, no lo puedo abrir, no lo puedo abrir. Ya. Y le voy a medir porque esta salsa me quedó bien picosa. Ayer la hice y me quedó bien, bien picosa. Uy, ya se me hizo agua la boca. Nada más de oler la salsita con el huevito. Pero la voy a acompañar con unos frijolitos porque si no, nos vamos a dar una enchilada bien buena. Y ahorita la nani no puede comer chile. Ha estado comiendo pura verdura, puros jugos. No puede comer nada picante porque me parece que anda enferma de la vesícula la nani. Así es de que, ay, voy a probar el huevito que se me está haciendo agua la boca. Así con su salsa. Está picosito, que está bien rico. Ya me toca cambiarle el aluminio a mi estufa. Ese lo quiero cambiar. Ahí está. Ahora sí voy a freír los frijolitos. Ah, sí, les decía de la nani que ahorita no ha estado comiendo. Me parece que está enfermita de su vesícula porque es donde le duele. Y tiene miedo a que la vayan a operar. Porque a mi hijo Christopher ya lo operaron de la vesícula, ya le quitaron la vesícula. Tenía yo creo como unos 14 años cuando lo operaron. Nomás de repente empezó con un dolor y pum, me lo operaron a mi hijo. Nada más que parece entonces todavía no hacía vlogs. Se me está súper antojando este huevito con chile. Les cuento que estoy tratando de comer más sano. Bueno, no como que sano, pero lo que estoy haciendo es para que mi alimentación sea diferente. Estoy comiendo cereal con leche. Antes de la comida, para que yo ya no tenga hambre, ya cuando toque la hora de la comida, por ejemplo, ahorita que en las mañanas me desayuno mi cereal, pero ahorita como ya es tarde, apenas estoy comiendo algo. Entonces, me como mi cereal y ya cuando llega Rubén de trabajar, me como, ya lo acompaño con un taco, solamente una tortilla. Si ya es muy tarde, lo acompaño con dos tacos y es todo. Antes, pues la verdad es que sí, como lo esperaba y me estaba muriendo de hambre,
Es peor esperarme y que tenga muchísima hambre, así es de que mejor ahorita ya lo estoy haciendo así, comiendo algo para que mi estómago esté satisfecho y no tenga que comer tanta tortilla. Y me está ayudando el cereal bastante porque yo sufro de constipación, entonces mejor así. Por eso es que tiendo a subir de peso por lo mismo de que de que necesita fibra mi cuerpo y aparte subo de peso porque pues como estoy constipada, imagínense, tardar en ir a evacuar no es nada gracioso, es algo que la verdad no es muy sano, pues. Entonces eso estoy haciendo, tratando de comer mejor y espero que me dé resultados porque yo soy malísima para las dietas, honestamente. Y como tengo que cocinar todos los días, bueno, no todos los días, pero casi todos los días me toca cocinar, pues es bien difícil para mí estar viendo ahí la comida y pues que yo no coma, ¿verdad? Entonces, ahorita me voy a comer mi cereal y ya ratito que llega Rubén, pues ya no como. Me siento más satisfecha y si me da hambre, ya nada más me como algo ligerito. Ya sea un taco, una tortilla, pero ya es menos a como me comí antes 5 tortillas, pues sí, sí es grande la diferencia. Entonces voy a comer y ya está, va a acabar mi lavada, la voy a poner a secar. Ya tengo listo el huevito con chile y voy a freír ahorita de los frijolitos. Y me tengo que apurar, amigos, porque me tengo que ir a la iglesia. Me voy a apurar para irme a la iglesia. No me puedo quedar en casita. Tengo que ir al culto a adorar y alabar a Dios. Yo sé que donde quiera se adora y se alaba, pero allá es como que la presencia se siente, la presencia de Dios. Entonces, me voy a apurar. Nos vemos, amiguitos, al ratito. Bye bye. ¿Me sirvas leche? Yo te sirvo. Ahí está ya. Aquí desayuno, ¿dónde vas? ¿A dónde vas a desayunar? Te ibas a ir para el cuarto. ¿Dónde? A la sala. La sala está oscuro. Ya nos vamos, amigos, a la iglesia, estamos listos. Ya Rubén ya comió. Y la Viri. Nada más que Rubén está despelucado. Está despelucado porque pues llegó de trabajar y hay días que no se siente en condición de salir en los videos. Pero aquí está, presente. Al menos que salga tu voz, Rubén. Que no verá lo que haré a mí en mi escuela. Iba a hacer. Ah, sí, agarra una botella con agua, Javi, por favor, para llevármela. Mira, Viri, el suéter que me regalaron. Ay, no, ya lo vi. Mira. Ya mira bien. ¿Sí? Ya. Gracias a la amiguita de la Nani, me regaló un suétercito muy bonito. Se llama Maribel. Maribel, se llama Maribel. La muchacha y me mandó un regalito. Muchas gracias, Maribel. Si estás viendo este vlog. Se te agradece, está bien calientito, mira. Me encanta. Ten. Me encanta, me encanta. Thank you, papi. ¡Vámonos! Vámonos. Ya llevo aquí el agua. Oh, me falta mi bastón. La muñeca. Ah, sí, la muñeca. Métela, ¿no, Viri? Ajá. ¿Qué más? Creo que es todo. La muñeca y mi bastón. Y vámonos. Y me tengo que cubrir bien la boca ahorita al salir. Porque todavía ando con la tos y al ratito sí me voy a tomar un jarabe. Odio los jarabes. Muñeca, ¿dónde está? Muñeca. Ya se metió. ¿Ya? Ya. La dejamos aquí encerradita porque apaga la lámpara de retiro. La dejamos encerradita porque hace su desastre. No, no tienes que apagarla. Y ay, ¿dónde dejé mi bastón? Mis llaves, déjame laquear las puertas. ¿Qué estaba diciendo yo? ¿Qué les estaba platicando? Agarré un dólar y lo guardé. ¿Lo agarraste y lo guardaste? Ajá.
Sí. Aquí está mi bastón, ya lo agarré. Ah, ¿qué les estaba platicando? ¿Qué? ¿De la nani? No, de la nani. ¿Oye, el regalo? No, ya lo platiqué. Ah, de la muñeca que la dejo encerrada porque hace su desastre. Se sube a los sillones. Hace pues su desastre. Entonces mejor que se quede ahí encerradita. Tiene agua, comida. Déjame checar la estufa, que todo esté bien. Ya salió tu tío. Y sí, hay veces Rubén que no se siente como que en condición de que lo grabe porque pues no se siente que está, ¿cómo se dice? Presentable. Ándale, esa es la palabra. No se siente presentable y por eso no quiere salir. Déjame. A ver, Viri, lo vea por favor en lo que yo me amarro, en lo que yo me pongo la bufanda porque no quiero que me dé el aire. Ahora sí, no. ¿Tú crees que tú me vas a dar una cámara y yo voy a estar blogueando mi cara? Ay, Viri. Come on. Vámonos. Vámonos, muchachos y muchachas. Vámonos, chicos y chicas, a la iglesia. Tengo que salir bien envuelta, de verdad, porque sí me da miedo, ya que no me puedo curar de esta tos. Ya está todo, sí. No me puedo curar de esta tos, entonces me da miedito. Ay. Oh my gosh. Ay, sí está frillito. Ay, no quiero que me dé. Ay, Rubén, te estoy enfocando, perdóname. Sí que por ahí, sí voy a poder entrar por ahí. Por favor, que no veo. No veo nada. Síguele derecho y ahorita vas a tocar la puerta. Thank you. Mi vida. Tú casi me tienes que subir de la mano. Salí a calentar el carro. Ay. No está tan frío, pero me da miedo que me regrese la tos. Apenas se me está quitando. Amárrense, guys. Porque esta cosa va a empezar a pitar ahorita. No está pitando. Ahorita va a empezar. Ahorita va a empezar. Ahorita se lo va a perdonar. ¿Qué es todo esto que tienes aquí? Mi chamarra. ¿Esto es una chamarra? No se siente como una chamarra. ¿Qué cosa? Es... No, ¿traes el carro o no? No, ¿verdad? No. Vámonos pues. Javi. Este. Ah, sí. ¿Puedes? Escúchale. ¿Yo? Bye. Dame la mano. Ay. Está frío. Ya se puso frío. Sí, obvio. Está haciendo aire, pero yo no lo quiero respirar porque me está 50, me da miedo. De verdad que sí, hasta miedo me da. ¿Dónde dejaste el carro? Allá. Allá. ¿Allá dónde? ¿Allá dónde? ¿Manguis hay escuela? Sí. ¿Manguis? Ay, sí. Mañana no. ¡Yay! Yeah, sí, ¡no hay escuela! Oh. Pero te vas a dormir como quiera. Ay, no. Porque tú piensas que no habiendo escuela te puedes dormir a la hora que se te pegue la gana. Hola. ¿No hay escuela? Les dieron bolsas de dulces en los baches. ¿Qué? Les dieron bolsas de dulces en los baches y le dieron a Naomi que de qué privilegios gozan. Ah, esto, ¿Javi también? No, hablando de eso. Porque... Digo, ¿por qué a mí no me dieron? Ay, se me destapó la boca. Y me dice ten y me dio dulce. Oh. Ay. Listo, calistro.